Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Darkfox, a boom. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 16. Esto es una tontería. Incluso con tu ayuda somos superados en número. Debemos librar una guerra de desgaste. Ya hemos comenzado a colocar trampas en toda el área. Haremos que iba sangre para llegar a nuestra aldea. Kakashi escuchó los argumentos del hombre y luego explicó su decisión. En un nivel básico, esa sería una buena estrategia, sin embargo, hay una serie de razones por las que haremos las cosas a mi manera. Hemos hecho sellos especialmente que causarán un daño tremendo en un área amplia, sin embargo, su eficacia se vería disminuida si hubiera barreras como árboles en el camino. Kakashi continuó, Naruto tiene un jutsu de área amplia que también será efectivo. Dentro de los árboles habrá una serie de pequeñas batallas y no habrá tantos shinobi en un área. Al estar más lejos de la aldea, habrá menos es probable que perdamos la pista de algunos de sus shinobi. Los iwanin son maestros en dotón, podrían dispersarse en muchas direcciones y será difícil determinar una fuerza dispersa. Dentro de mi ejército tengo a Yuga cuyo único papel en la batalla será para monitorear el movimiento subterráneo. De nuevo, un campo de batalla disperso está en nuestra desventaja. Todavía nos superan en número, y comenzó el consejero Honin y Kakashi lo interrumpió sin piedad. ¿En cuántas batallas has peleado? ¿En cuántas guerras ayudaste a terminar? Disculpan mi franqueza, pero sé lo que estoy haciendo y esto no está sujeto a negociación. Si quieres nuestra ayuda, seguirás mi plan de batalla y lo haremos. Victoria. Shibuki vio que su consejero se enojaba y se metía en la conversación. Nuestras disculpas, Kakashi, por supuesto, seguiremos tu plan. Cómo deben prepararse nuestras fuerzas contra ellos. Comenzaron a discutir los detalles. La mayoría de los shinobi de Konoha se colocarían en el flanco izquierdo. El shinobi de Takigakure se desplegaría en el flanco derecho. El centro estaría en manos del equipo 7 y los clones. Los clones también se distribuirían entre ambos grupos y la mitad de los yuga también ayudarían a la fuerza de Shibuki. Fu lucharía junto al shinobi de su aldea. Habiendo hecho sus planes de batalla, rápidamente marcharon para enfrentarse a la fuerza de Miliwa. Había 204 shinobi de Konoa y 163 shinobi de Takigakure. A pesar de estar superados en número por casi 3 a 1, el equipo 7 confiaba en sus posibilidades de victoria. Descanso. El Raikage era un hombre de acción y, por lo tanto, estaba a la vanguardia del ataque a Inokuni. Él personalmente dirigió el primer ataque a las guarniciones fronterizas. Los dos escuadrones de Chunin que estaban estacionados allí casi no lograron enviar la señal de que estaban bajo ataque. El Chunin apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el Raikage cargó hacia adelante rodeado por su Raitón no Yoroi, armadura de liberación de iluminación. Su primer golpe rompió un Chunin en el pecho, convirtiendo instantáneamente su cuerpo en pulpa. En menos de medio segundo había matado a otros dos shinobi de Konoha. Uno de los shinobis de hoja restantes quemó la etiqueta que alertaría a la aldea de que la Tierra del Fuego había sido invadida. Una Kunoichi arrojó un mango de Kuna y al líder de Kumo, cuyo golpe de represalia se estrelló contra su rostro con tanta fuerza que le partió el cuello. El último Chunin activó uno de los nuevos sellos que había creado Sakura. Sellos enterrados alrededor del fuerte se activaron en respuesta y una barrera Fuinjutsu rodeó la estructura. El raikaje no era un tonto, sabía que el Fuinjutsu era una trampa para destruir a los atacantes. Inmediatamente aceleró y se estrelló contra la barrera azul pálido con todas sus fuerzas. Increíblemente, el poder detrás del golpe no fue suficiente para destruir la barrera. Se estremeció cuando el chakra fue empujado hacia el área del ataque para mantener la trampa. El gas verde inundó el área proveniente del suelo. En menos de un segundo, el raikage arremetió contra la barrera con una docena de golpes mejorados por su armadura de rayo. La barrera fue Injutsu no pudo resistir el asalto. Se liberó antes de que el gas venenoso pudiera representar una amenaza. C corrió al lado del raikage y se aseguró de que nada hubiera sido inhalado. C era experto en Injutsu médico y después de una cuidadosa observación dijo, esa es una combinación desagradable de gas sulfúrico que podría corroer una máscara respiratoria en segundos. Se mezcló con un gas nervioso. Si hubieras permanecido allí por mucho más tiempo, incluso es posible que no hayas sobrevivido. El raikaje urbino, Jiraiya habla de paz y fabrica armas químicas. La máscara ya no está y no lo dejaremos tener éxito. A lo largo de la frontera, las guarniciones fueron atacadas. No importaba si estaban custodiados por los shinobi de Konoa o los soldados del Daimyo. Fue un asalto relámpago que derribó a docenas de shinobi y decenas de soldados. El primer paso fue un éxito, no es que hubiera habido ninguna duda. El Raikage y el Daimyo de Iluminación habían reunido una fuerza de invasión masiva y la habían colocado en posición a una velocidad asombrosa. Como había dejado atrás a la mayoría de los shinobis administrativos, una gran cantidad de genin y una fuerza suficiente para proteger la propia aldea. Habían traído consigo 7000 shinobis. La mayor parte de los shinobis eran parte del grupo de ataque primario que se dirigía hacia Konoha eran aproximadamente 5000. A 500 shinobi se les asignó la tarea puramente de exploración. 1500 shinobi y 4000 de los hombros del Lightning Daimyo se dirigían a la capital de Inokuni. Con los números iguales, la idea era que Konoha también dividiría sus fuerzas. Si lo hicieran, el grupo secundario bajo el mando de Samui se retiraría y evitaría el conflicto directo. El tercer grupo de ataque consistió en una colección de 500 shinobi de Moyagakure, pueblo escondido en la bruma, y Shimogakure, pueblo escondido en Frost. Fueron respaldados por 5,000 soldados del lifting Daimyo. Su tarea era atacar las principales ciudades y pueblos de Inokuni. Si el ataque a Konoha no fuera completamente exitoso, esto iniciaría el proceso de paralizar la economía de la Tierra del Fuego. El raikage se sintió reivindicado por sus acciones desde el final de la Tercera Guerra Shinobi. A diferencia de todas las otras aldeas, redobló sus esfuerzos para entrenar Shinobi y aumentar el poder militar de Kumo. Su acción militarista significó que superó significativamente a Konoa. Aunque estaba orgulloso de sus esfuerzos, sabía que un gran número de ellos no hacía invencible a su ejército. Konoa se especializó en ataques de Catón que podrían devastar escuadrones enteros. Había varios nombres que también mantenían bajo control su arrogancia. Tsunade Senju es considerada la kunoichi más poderosa de las naciones elementales a pesar del ascenso de Meiyamizu Kage. Jiraiya, el nombre de su Okage no necesitaba explicación. Kakashi, un ninja de clase S que había dominado más de mil jutsu. Aclamado como un genio y entrenado personalmente por el Yondaime Okage. El infame escuadrón Nino Shikaiyo. Ninguno de ellos era de clase S, pero habían derrotado a oponentes de clase S juntos. Danzo Shimura era un enigma, sin embargo, si no fuera por Irusen, habría sido el Sandaimeo Kaje. ¿La edad había reducido su poder de nivel Kaje? El Raikaje no contaría con eso. Él era alguien que debía ser tratado con la mayor precaución. Gaimaito, la noble bestia verde de Konoha, era alguien con quien al Raikaje le hubiera gustado entrenar sin en su armadura de iluminación. Hubiera sido interesante ver quién era el mayor maestro de Taijutsu del mundo. Si se encontraban, usaría su armadura luminosa y Gai usaría su hachimón. El raikage confiaba en que ganaría a menos que Gai abriera la puerta de la muerte. En ese caso, todas las apuestas se cancelarían. El tsuchikage no había participado en el ataque a las defensas fronterizas. El anciano quería que su asistencia fuera una sorpresa hasta que llegaran a las puertas de Konoha. El Raikage todavía estaba un poco sorprendido por la decisión de Onoki. Todo se redujo al odio al final, Onoki quería ver a Konoa arder y no podía hacer eso si estaba con el ejército de Iwa. Descanso. Gai corrió desde la base de operaciones del equipo de respuesta de regreso a Konoa propiamente dicho y a la torre de Lokage. Los sellos de socorro se habían activado en todo Inokuni. Estaban siendo invadidos y Hirai ya necesitaba saberlo de inmediato. No le tomó mucho tiempo llegar al ocaje que reaccionó con una maldición. Jiraiya dio órdenes rápidamente y se estaba enviando un mensaje a cada reunión importante y guarnición de Shinobi de hoja. Jiraiya también ordenó a una docena de escuadrones de exploradores que salieran de la aldea para comenzar a recopilar información sobre las fuerzas que los atacaban. Jiraiya volvió a convocar al consejo de la aldea. Fue la segunda reunión de emergencia en 72 horas. Jiraiya no perdió el tiempo le ordenó a Inoichi que trabajara con el resto de los Yamanaka para hacer contacto telepáticamente con los exploradores que acababan de ser enviados, así como con las fuerzas disponibles en todo Inokuni. Lo primero que necesitamos es información sólida sobre el número de enemigos y dónde van a atacar. Y si murmuró, un ataque tan grande probablemente significará que vienen por Konoha, asumiendo que hayamos enviado a muchos de nuestros shinobi para ayudar a nuestro aliado. En realidad, Konoha había enviado solo una fracción de su fuerza para ayudar a Takigakure en términos de números brutos. El tamaño de la fuerza shinobi siempre fue un número bastante impreciso. La mitad de los shinobi no fueron diseñados para luchar. Eran los genin, los administradores, los jubilados, el personal del hospital, los teóricos y los que usaban su chakra para ayudar con el trabajo civil. De la mitad que eran chunin nomás y que en realidad vieron combates regularmente. También hicieron todas las misiones que podrían terminar en violencia. Esto significaba que estaban dispersos por todo Inokuni y más allá. Hirai ya tenía miles de Shinobi a quienes llamar que estaban en la aldea en este momento, sin embargo, la mayoría de ellos no eran amenazas de combate significativas. Todos habían pasado por la academia y serían superiores a un soldado civil, pero eso no significaba que su utilidad fuera alta. Los 200 shinobi que había enviado para combatir la agresión de Iwa eran solo una pequeña fracción de la fuerza total de shinobi en Konoha, pero era una fracción mucho más significativa de su shinobi digno de combate. Sin embargo, la pérdida real se sintió en ausencia de Kakashi y su equipo. Jiraiya estuvo tentado de recordarlos, pero se negó a permitir que un aliado cayera. La única forma en que su sueño de paz podría hacerse realidad era si los aliados realmente confiaban entre sí. Su objetivo era una defensa común que disuadiría la agresión. Esta resultó ser una decisión polémica. Y así, Danzo, Choza y la posición temporal de Inuzuka de Ana en el regreso inmediato del equipo buscado 7. Y así habló, el equipo 7 ha demostrado su valía. Me sentiría honrado de luchar a su lado. Están a dos días de distancia y si el enemigo se dirige a Konoa llegará en dos días. Pueden llegar justo a tiempo y con la fuerza de nuestro equipo de combate pesado, con y todos los aldeanos estarán a salvo. ¿Quieres arriesgarte por el bien de Takigakure? Todo el desprecio elitista que Yasi pudo manifestar permaneció en la aldea llamada Takigakure. Danzo, feliz de tener un aliado por una vez, intervino: la aldea es más importante que una alianza con Takigakure. Considere la cantidad de vidas que se perderían si no derrotáramos a nuestro invasor. Takigakure es una fracción de nuestro tamaño. Jiraiya ya fue firme. Defenderemos la aldea con lo que tenemos disponible. Tengo fe en el shinobi de esta aldea y tú también deberías. Le aconsejaré a Kakashi que sea rápido al respecto, pero no habrá más discusión. Su opinión, pero las decisiones deben tomarse ahora. Se comenzó a recopilar un flujo constante de datos en la habitación cuando Inoichi se puso en contacto con los shinobi en la patrulla y con los de los pueblos y aldeas cerca de la frontera. Shikaku había colocado un mapa masivo de Inokumi en las cámaras del consejo que se actualizaba con la mayor frecuencia posible. Las mentes más grandes de la hoja observaron cómo los marcadores indicaban que se movía y calculaba el número de invasores. Pronto pudieron decir que Inokumi había sido invadido por Kumo, así como por Moyagakure y Shimogakure. El Okage ordenó que se enviaran mensajes a Suna. Quiero creer que Baki sigue siendo nuestro amigo, pero no voy a arriesgarme con el shinobi de otra aldea en nuestro suelo. Está claro que Iwa está trabajando con Kumo. Envía un mensaje de que les pedimos que honren nuestra alianza manteniendo a Iwa ocupado. Manejar lo que se envió a Takigakure pero después de eso es la pelea de Suna. Envía un mensaje a Kusagakure y ve si ellos también honrarán nuestra alianza y que trabajen con Suna. A medida que se actualizaba el mapa, podían ver claramente tres grandes formaciones con diferentes objetivos en mente. Uno se dirigía claramente a Konoa y otro a la capital de Inokuni, la sede del poder del Daimyo de Fuego. La tercera formación se dirigía a una de las ciudades comerciales más prósperas. Según la geografía de Inokuni, sería prácticamente imposible interceptar la fuerza que se dirigía a la ciudad comercial. Sin embargo, sería muy fácil enviar ayuda al señor feudal. Cuando Hiraiya mencionó esto, Danzo dijo: "El Daimyo tiene sus doce guardianes y sus soldados". Tenemos que defender la aldea antes que cualquier otra consideración. Shikaku adoptó una pose de pensamiento, Kumo está asumiendo que enviaremos ayuda. Permitir que el capital caiga sería desastroso para nuestra economía y nuestra posición, pero dejar que Kumo dice nuestra estrategia también es un problema. El sabio Sako no vio muchas opciones al respecto. Como Okage, era responsable de la defensa de Inokuni y de Konoha. Habría que defender al Daimyo de fuego. Se lo dijo al consejo y algunos se pusieron del lado de Danzo. Jiraiya anuló esas preocupaciones y declaró enérgicamente: Esta es mi decisión. Ayudaremos a defender la capital y ahuyentaremos a los atacantes aquí. En ambos casos tendremos la ventaja de jugar en casa. Danzo respetaba el poder de Jiraiya y los movimientos que había hecho desde que se convirtió en ocaje. Ahora, sin embargo, las cosas se tambalearon al borde de la ruina. Sería peligroso usar Kotoamatsukami con Shikaku en el área. El intelecto del hombre discerniría que se había producido un cambio en el Okage. Una vez que se detectó a Kotoamatsukami, fue simplemente una cuestión de fuerza de voluntad romper la sugerencia. La clave del éxito nunca fue permitir que la víctima se diera cuenta de que sus pensamientos estaban siendo influenciados. Danzo no conocía la evaluación del Raikaje sobre él, pero la evaluación del Raikaje era correcta. Danzo era un luchador de nivel caje. Sin embargo, gran parte de su fuerza no podría usarse al aire libre sin consecuencias nefastas para su posición en Konoa. Su elección quedó clara. Okaje-sama, tú gobiernas con Oagakure y es tu elección. Si no puedo disuadirte, me permites llevar a Roth y solo a Roth conmigo para defender la capital. La integración de Roth en el resto de la aldea no ha sido tan exitosa como tú esperaba y recuperarían toda su eficacia operativa si me permites llevarlos todos conmigo. Jiraiya sospechó instantáneamente. Solo hay unos 40 agentes robot en la aldea. ¿Qué podrías esperar lograr con solo tu ejército personal? ¿Por qué no quieres que otros te acompañen? Danzo respondió con calma, tengo la intención de usar Kinjutsu para salir victorioso. Otros shinobi pueden no entender o se interpondrían en el camino. ¿Qué Kinjutsu? Jiraiya gruñó. Danzo levantó una mano de manera tranquilizadora. No será el Edo Tensei ya que no conozco ese jutsu. No te diré más. Pregúntale a tu asesor si dividir nuestras fuerzas por la mitad probablemente conducirá a una victoria aquí en Konoha. Haz esto y tendrás mucho mejores posibilidades de defender la aldea. Te juro ahora que moriré antes de que caiga el Daimyo de fuego y dejaré que todos los líderes del clan estén aquí conmigo. Si fallo, puedes tener mi vida o sama Hiraiya miró a Shikaku, quien estaba pensando furiosamente en todas las diferentes variables relacionadas con la invasión y las posibles motivaciones de Danzo. Finalmente dijo: Hiraiya, basado en los números que enfrenta la aldea y trabajando bajo la suposición de que la mayoría de ellos son shinobi, necesitamos tantos de nuestros propios shinobi como podamos conseguir aquí en la aldea. Si Danzo cree que puede revertir el ataque a la capital con solo Roti y está dispuesto a apostar su vida por ello, mi consejo es que lo dejemos. Hirai ya no estaba contento pero aceptó de mala gana. Muy bien Danzo. Si estás jugando a un juego, debes saber que no hay ningún lugar donde puedas correr donde no pueda encontrarte. Kakashi también sabrá todo lo que ocurrió aquí. Danzo inclinó la cabeza, se volvió y se fue. Sinceramente, tenía la intención de detener la invasión. Tenía un plan en mente. Mucho dependía de quién era el comandante de la fuerza de Kumo. Convocar a sus operativos fue un asunto sencillo. A pesar de los esfuerzos de integración, toda la lealtad de Roth estaba firmemente con Danzo. Rápidamente partieron hacia la capital. A una velocidad moderada llegarían en tiempo más que suficiente. De vuelta en la sala del consejo que había sido sintonizada en su sala de estrategia, Jiraiya continuó armando la defensa de Konoa. Trae a Anko e Iruka aquí, ordenó el ocaje. Pronto llegaron los dos. El locaje les informó rápidamente del tamaño de la invasión y su ruta. Quiero que ustedes dos lideren media docena de escuadrones frenen a los invasores. Usen trampas, ataquen y corran y cualquier otra forma tortuosa que se les ocurra para lastimar a los invasores. Conocen la tierra mejor que ellos, pero ten cuidado. Esta es una misión de rango S, pero no es una misión suicida. Los quiero a los dos vivos y de vuelta aquí cuando comience el ataque a Konoa. Anko dejó que una sonrisa salvaje se deslizara por su rostro. Esto debería ser divertido, Okage-sama. Iruka se veía mucho más nervioso que Anko, pero había recorrido un largo camino gracias al entrenamiento adicional que estaba convencido de realizar. El Okage les deseó suerte y volvió al mapa de Inokuni para ver qué actualizaciones se habían hecho. Descanso. Naruto miró hacia el campo de batalla. Había creado 50 clones para la batalla y dos clones adicionales que estaban acumulando chakra de la naturaleza. Actualmente, el verdadero él también estaba recolectando charca de la naturaleza. Tenía la intención de comenzar la pelea en modo sabio y hacer tanto daño como fuera posible antes de que se desvaneciera. Desde allí, lucharía normalmente hasta que se encontrara con un enemigo peligroso y explotara uno de los clones para transformarse nuevamente en modo sabio. Sakura estaba segura y lista para la pelea, sin embargo, estaba un poco mareada por sus nuevos sellos. Lo que estaba a punto de suceder probablemente cambiaría la forma en que se conducía la guerra en las naciones elementales. La mitad de ella quería que sus sellos fueran un éxito total para que ella y sus aliados pudieran ganar fácilmente con un mínimo de bajas para su aldea y amigos. La otra mitad quería que fracasaran por lo que anunciaría en las guerras del futuro. Sasuke estaba listo. Anhelaba la batalla y la oportunidad de darle gloria al nombre Uchía. Los largos meses de entrenamiento con poca acción lo habían puesto ansioso. Miró a sus camaradas y les dio una sonrisa. Además, había muy pocas personas con las que quería luchar, pero esos tres definitivamente eran dignos. Kakashi miró al otro lado del campo de batalla y se preparó para la matanza. El equipo 7 había crecido significativamente desde su primera batalla con Iwa. Sakura en particular estaba a punto de desatar el infierno con sus sellos. Cuando la batalla estaba casi lista para comenzar, escuchó la voz de Inoichi dentro de su cabeza. Kakashi, Ino está siendo atacado por Kumo. El ocaje quiere que completes tu tarea allí y luego regreses a casa. No pongas demasiado en peligro a tus fuerzas o a Takigakure, pero presiona para una resolución rápida más temprano que tarde. Kakashi respondió mentalmente: ¿Qué tan mal está? Hubo una pausa e Inoichi respondió: Es malo, pero tengo docenas de mensajes más para enviar. Entendido, se lo haré saber a Shikamaru y a mi equipo. Kakashi transmitió la información. Mantuvieron la información alejada del resto de sus shinobi. No sería bueno para la moral de su ninja estar preocupado por su hogar en medio de la pelea. Concentrándose en la batalla que se avecinaba, vio que Iwa estaba casi dentro del alcance. Hizo una señal a Naruto que convocó a Gamaken. A esta distancia, ahora era obvio para Iwa que el mismo Hiraiya o Naruto estaban en la batalla. Kakashi vio a Iwa responder convocando a Tratus el buitre oscuro y varios osos enormes. Gamaken rugió, puede que sea torpe, pero haré lo mejor que pueda. Iwa continuó avanzando y Kakashi volvió a señalar a Naruto. Los clones lideraron la carga con ambos flancos arrastrándose lentamente detrás de ellos. Naruto estaba a la cabeza de su ejército de clones. Como era de esperar, Iwa desató una ola de jutsu doton y proyectiles contra Naruto y los clones. Naruto hizo a un lado los proyectiles con despreciativa facilidad usando su futon jutsus. En el modo sabio, su ninjutsu era más poderoso y podía moldear el chakra y los sellos manuales más rápido. Los clones se centraron en esquivar a los dragones de tierra, ríos de barro y púas que intentaban disiparlos. Ahora estaban dentro del alcance y abrieron los pergaminos kuna y modificados. Frente a un enjambre de proyectiles, la respuesta obvia fue utilizar Doton. Doryueki, Air Release. Mutual. Al predecir esto antes de los pergaminos kunai y especialmente hechos, Naruto desató un futón enormemente sobrepoblado. Daitopa, liberación del viento. Gran avance. La naturaleza mejorada sobre el ninjutsu infundido con chakra rompió las paredes permitiendo que el enjambre de 40 Kuna y por pergamino volara a las filas de los Shinobi -yua. Pero ahí no terminó. Cada uno de esos Kunai había sido grabado con kanji que se usaba en sellos de almacenamiento. Esos Kunai explotaron con una variedad de efectos. Algunos tenían metralla, otros tenían más Kunai con etiquetas explosivas y otros tenían gas combustible que se activaba aún más por la variedad de etiquetas explosivas. Los sellos de Fuinjutsu también estaban en algunos de los Kunai que habían sido expulsados del Kunai original. Esto provocó además una reacción en cadena que convirtió el corazón de la formación Iwa en una masa de metralla, gas corrosivo, cuna y etiquetas explosivas con rendimientos diez veces mayores que el estándar. E incluso en ese momento no se hizo ya que el cuna y la metralla que provenía del segundo conjunto de cuna y sellados Fuinjutsu también tenían aún más sellos Fuinjutsu en ellos. La cantidad de metal, papel de chakra, tinta y gas que se había utilizado había costado más que unas pocas misiones clasificadas en clase S. Sin embargo, su efecto fue asombroso. Cualquier shinobi sin un keke y genkai, la previsión de hacer un túnel subterráneo para escapar o estar al borde de la reacción en cadena de explosiones, gas y kuna y estaba muerto. Las fuerzas de Takigakure y Konoha comenzaron a avanzar en serio. La cohesión entre Iwa se vio seriamente minada ya que 200 Shinobi acababan de ser aniquilados. Descanso. La primera reacción de Kitsuchi después de sobrevivir al ataque fue de alivio por haber ordenado a su hija a la retaguardia de su formación, supervisando el cuerpo médico Nini Genin. Su segundo pensamiento fue el horror de la devastación que se había producido entre sus amigos y aliados. Su tercer pensamiento fue que tenía que hacer algo antes de que la batalla se convirtiera en una masacre aún mayor hizo un rápido balance del campo de batalla y vio que los osos habían sido destrozados por el ataque. Han todavía estaba de pie, por supuesto, al igual que varios de los shinobi más inteligentes que habían usado su jutsu doton para moverse bajo tierra. Los flancos estaban mirando la devastación y estaban mal preparados para la fuerza principal de Takigakure y los shinobi de Konoha que se acercaban a ellos. Gritó órdenes y por pura fuerza de voluntad exigió que ignoraran la muerte a su alrededor y lucharan. Todavía superaban en número al enemigo, la batalla no estaba perdida. Tenía poco tiempo para seguir reuniendo a sus hombres cuando Naruto Namikaze se estrelló contra él. Su apresurado Dotón. Kengan no jutsu, Eardrilis. rock technique, cubrió su brazo y normalmente habría bloqueado el golpe fácilmente. Sin embargo, Naruto era diferente y mucho más fuerte de lo que había sido anteriormente. La roca se hizo a Nicos bajo el ataque de Naruto y Kitsuchi fue arrojado hacia atrás. Naruto no le dio más de medio segundo para orientarse del repentino ataque. Estuvo sobre él en un instante y solo un Kawarimi desesperado lo salvó del golpe demoledor de la tierra. De alguna manera, Namikaze sabía exactamente dónde había subsistido y le envió un Kunai cargado con futón directamente hacia él. Kitsuchi no pudo esquivar completamente a tiempo y el Kunai cortó dolorosamente la parte superior de su hombro. La herida no era significativa, pero sangraría. Han acudió en su ayuda, la costura ondeando a su alrededor. Naruto se enfrentó a los otros Hinchuriki y el indomable Han fue rechazado sorprendentemente. Mas Shinobi y Iwa entraron en la refriega y Naruto tuvo que lidiar con ellos. Kitsuchi aprovechó el tiempo para crear un par de clones de barro. Con creciente horror vio al hijo del destello amarillo sacar su katana y masacrar a los Iwajonin y Chunin que habían acudido en su ayuda. No pudo detectar una pizca de chakra demoníaco, pero el chico se movía con una velocidad y un poder cegadores. Am pudo haber sido rechazado, pero estaba lejos de ser derrotado. Sin embargo, el resto del equipo 7 ya había llegado. Chidori de Kakashi mató limpiamente a uno de sus clones. El otro clon colocó una pared de barro para bloquear una corriente de shuriken que Sasuke había hecho llover con un poder despiadado. Kitsuchi ni siquiera podía echar un vistazo al campo de batalla más grande cuando el equipo más letal de Konoa le traía la batalla. Descanso. Kurotsuchi vio lo que le había sucedido al frente de su formación. Nunca había sabido por qué todo Iwa había odiado tanto al destello amarillo, pero ahora tenía una idea. ¿Cuántas vidas se habían extinguido en un instante? ¿Era así como había sido la guerra anterior? ¿Decenas de compañeros muertos en un instante sin defensa alguna? Sabía que su padre estaba en el corazón de esas explosiones. Sabía que era duro, pero tenía que asegurarse. Ella corrió hacia la carnicería. Akatsuchi gritó, espera, Kurotsuchi, tu padre te ordenó quedarte y cuidar al ninja médico. No intentes detenerme, me aseguraré de que esté bien. Akatsuchi sabía que tratar de discutir con la nieta de Tsuchikage era una propuesta perdida y rápidamente se apresuró a seguirla. Onoki nunca lo perdonaría si dejaba morir a su nieta. Descanso. Itachi y Kisame vieron la batalla. Una vez que quedó claro que Naruto estaba entre los shinobi de Konoa, Itachi supo que tenía que actuar. No le quedaba mucho tiempo y tenía que tener pronto su enfrentamiento con su hermano. Se volvió hacia Kisame y dijo, ¿Puedes manejar el Nanobi por tu cuenta? Kisame sonrió mostrando sus dientes de tiburón, por supuesto. Mantendré ocupado al resto de Konoa. Estoy seguro de que mi hermano me perseguirá cuando sepa que estoy aquí. Si se queda fuera de la pelea. Kisame le dio una mirada tranquila. Itachi estaba jugando un juego que no servía a los intereses de Akatsuki. No era estúpido pero era leal a su socio. Le dejaría jugar sus juegos. Disfrutaba de su asociación y si quería pelear con su hermano pequeño estaba bien para él. Kisame aceleró y se dirigió hacia donde los ninjas de Takigakure estaban llevando la pelea a Iwa. Itachi sospechaba que Sasuke estaría en medio de las cosas, pero necesitaba alejarlo del corazón de la batalla. No le gustaba dañar a los shinobi de hojas, especialmente en medio de una gran batalla, pero lo que tenía que impartirle a Sasuke era demasiado importante. Cuidando cuidadosamente su firma de chakra y presencia bajo un genjutsu, se dirigió hacia las líneas de Konoha. Naruto se sintió casi invencible en modo sabio. Había masacrado a los Honinichunin Chunin enemigos que habían acudido en defensa de Kitsuchi con una facilidad irrisoria. La velocidad era su principal ventaja, pero empuñar una espada, ahora finalmente con las habilidades de un verdadero Espadachín, que podía atravesar el robo y el rock en un abrir y cerrar de ojos, era una ventaja absurda. Sus cortes atravesaron a los oponentes independientemente del jutsu Doton que intentaron usar para protegerse. Estar en sintonía con la naturaleza también le permitió sentir a cualquier ocasión usando Doton. shinju nojutsu, no-jutsu, estilo de la tierra. Cazador de cabezas, para tratar de salir de debajo de la tierra. Un pobre Chunin aprendió eso de la manera más difícil, ya que fue ensartado antes de que incluso terminara de levantarse del suelo. Las verdaderas amenazas en el área eran Anikitsuchi. Gamaken había avanzado mucho y ahora se estaba enfrentando a algunos de los otros shinobi de Iwa que e intentaban reunirse alrededor de su líder. Un sapo masivo en medio de un campo de batalla sin una invocación opuesta era mortalmente difícil de superar. Kakashi había aniquilado al segundo clon de barro y acechó a Kitsuchi. Kitsuchi era un oponente astuto que usó un aluvión de Doton-jutsu en rápida sucesión, lo que obligó a Kakashi a usar Kawarimi para evitar las técnicas. Sin embargo, fue una propuesta perdedora a largo plazo, ya que Kawarimi tomó poco chakra mientras que un Doton. Dosekiryu, estilo tierra. Dragón de tierra, tomó una cantidad considerable incluso con su afinidad por Doton Jutsu. Sasuke y Sakura trabajaron en un tándem mortal. Su Genjutsu era difícil de detectar y parecían saber instintivamente a quién se dirigían entre sí. Un simple Genjutsu para enmascarar un shuriken asesinado tan rápido como un Raikiri después de todo. No es que Sasuke escatimara en Jutsu. Su nuevo favorito era una extensión aún más larga de Chidori e hizo, lanza Chidori. Con 80 pies de largo, podía barrer la cuchilla de iluminación modificada por el campo de batalla a una velocidad aterradora, cortando a los enemigos en dos que no reaccionaban con la velocidad del nivel de Honin. Y nuevamente, Sakura ayudó a nublar los sentidos de los oponentes con su Genjutsu para que ni siquiera sintieran al letal Raiton antes de que los cortara por la mitad. Después de lidiar con la primera ola de Honin y Chunin, Naruto se enfrentó a An y usó el modo sabio para ganar ventaja. La armadura de vapor era obstinada e incluso su espada futon no podía atravesarla. Sin embargo, An siendo golpeado por los golpes mejorados de Senjutsu, el chakra demoníaco comenzó a filtrarse y rápidamente se transformó en la versión 2. El chakra rojo, oscuro y negro lo cubrieron y Naruto supo que la pelea se había intensificado un poco. Naruto esquivó un golpe y respondió con un corte que se estrelló contra el Jinchuriki rival. El golpe volvió a derribar a An, pero no perforó la gruesa capa de chakra. Kakashi había dicho que en esta forma un Jinchuriki era casi invencible hasta que se agotaba su chakra. En este punto de la batalla, los cinco minutos del modo sabio estaban llegando a su fin. Kakashi le permitió a Naruto que comenzara la segunda fase de la destrucción de la fuerza de invasión Iwa. Naruto abandonó el modo sabio e instantáneamente envió 40 clones para mantener ocupado a An. El resto del campo de batalla no había estado inactivo. El ejército bajo el mando de Shikamaru había cargado contra la desconcertada fuerza de Iwa, pero en lugar de metros en un combate cuerpo a cuerpo, habían desatado Katon Jutsu y ataques a distancia. Naruto había dejado un par de clones atrás para usar Futon Jutsu para mejorar el Katon Ninjutsu usado. Las llamas y los kunai, así como la confusión general del feroz ataque en el centro de sus líneas, hicieron que se alejaran de las fuerzas de Shikamaru. Que era exactamente lo que Naruto había querido y Kakashi que había planeado. Abrazó probablemente el Chakra que Ubi y usó el Shunshin para ponerse en posición. Allí comenzó la larga serie de sellos manuales necesarios. Chakra ominoso llenó el aire. Con una precisión viciosa, Naruto se aseguró de que Atratus, el maldito Genjutsu que usaba el buitre, también fuera atrapado en el ataque. Naruto dejó escapar un gran grito y terminó su Jutsu, Futon. Sora Tonkachi, elemento viento. Martillo del cielo. La presión del aire se estrelló contra Atratus instantáneamente, haciendo pulpa su cuerpo. En menos de un segundo después, se estrelló contra el centro del contingente de Iwa, enfrentándose al contingente de Konoa. Aquellos atrapados en el centro aparecieron instantáneamente por la presión. Los que estaban en los bordes fueron arrojados al suelo en todas las direcciones, matando a algunos e hiriendo gravemente a otros. Naruto había usado este jutsu para ayudar al lado de Konoa del campo de batalla, no por el deseo de favorecerlo sobre las fuerzas de sus aliados, sino porque sabía que podía contar con Shikamaru y el Shinobioja para actuar de manera apropiada. Ninguno de los shinobi de Konoha había roto la formación, por lo que ninguno resultó herido por el ataque. Además, Shikamaru había estado esperando ese momento preciso y rápidamente una carga total después de que golpeó el martillo del cielo. Con el ejército de Iwa aún más desorientado, sordo y desmoralizado, mataron a los shinobi de Iwa con una facilidad inquietante. Mientras el ataque se drenaba normalmente, había usado el chakra Kyuubi, por lo que sus propias reservas de chakra aún eran considerables. Creó 40 clones adicionales para ayudar a las fuerzas de Shikamaru y luego volvió a su lucha con An. An había destrozado sus clones y Sasuke tenía que ayudar a mantenerlo contenido. Sasuke había probado múltiples versiones de Chidori, pero ninguna podía perforar la pesada capa de chakra que rodeaba a An. Naruto hizo estallar uno de sus clones extra de recolección de Senjutsu y volvió a la pelea con una venganza. Descanso. Anna y había esperado pacientemente su papel en la próxima batalla. Era una ninja médica pero también una luchadora de Taijutsu de nivel Honin. Tan pronto como el martillo del cielo se estrelló contra las líneas Iwa, llegó su momento de brillar. Corrió hacia adelante con sus perros y desgarró las líneas Iwa. Su ferocidad habría enorgullecido a su madre. Su sangre estaba alta y derribó a Iwanin herido sin piedad. Iwagakure era el agresor, habían roto la paz. Cuando un animal se volvió rabioso y no se podía curar, lo único misericordioso era sacrificarlo e Iwa se había vuelto rabioso. ¿De verdad pensaron que Konoha les permitiría atacar a sus aliados? Ana estaba harta de la guerra y la batalla. Pero eso solo hizo que su determinación fuera mayor mientras diezmaba a su enemigo. En su área fue más una matanza que una batalla mientras lideraba la carga. Algunos shinobi de Iwa estaban tratando de recuperarse y ella atacó esos puntos fuertes. Una y otra vez usó los jutsus del clan Inuzuka para asegurarse de que el ejército Iwa herido en este flanco de la batalla no pudiera coordinarse en absoluto. Descanso. zumor suzumori se encontró en el flanco que estaba luchando con el Shinobi Takigakure. El orgulloso hijo de Juro estaba ansioso por compensar la vergüenza que su padre había traído a su clan. Independientemente de las circunstancias de la trampa que Konoa les había tendido, la conclusión era que Juro había regresado sin la cabeza del odiado Namikaze. Él compensaría esa vergüenza capturando personalmente al Jinchuriki de cascada. Sin embargo, hubo contratiempos. Primero fue la feroz cadena de explosiones y metralla que había atravesado sus líneas centrales. Eso había sacudido al shinobi debajo de él. Tenía que obligarlos a fortalecerse en el enemigo frente a ellos y no preocuparse por sus camaradas muertos. Los shinobi de Takigakure no eran nada especial. Tenían una mezcla de usuarios de Katon y DoTón, pero la mayoría de sus rangos y archivos eran shinobis medianos en el mejor de los casos. Hoichiro tenía un guardaespaldas de tres jōnin con él en todo momento, lo que le permitía atravesar sus filas como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Eso fue hasta que se encontraron con la bestia de siete colas. Su parecía humano excepto por las alas extrañamente translúcidas que le permitirían evitar la gran mayoría de sus ataques Doton con facilidad. Ella los cegó y cortó un Iwashinobi con ágiles golpes de su kunai. Itan, uno de los guardaespaldas que su padre le había conseguido, casi pierde la vida, pero Jouichiro pudo usar el suelo debajo de su hazaña para derribarlo y evitar el corte vicioso. El heredero Suzumori fue rechazado por una corriente de fuego contra la que tuvo que protegerse apresuradamente con Doton. Doryuki, elemento tierra. Muro de barro. Gruñendo de frustración, se dio cuenta de que la batalla no iba a su favor. Había sido capaz de abrirse paso entre la basura con sus guardias Honin, pero el resto de sus fuerzas estaban empantanadas luchando en espacios cerrados. Las cosas se vieron sombrías cuando las líneas de Takigakure comenzaron a romperse. Usando su keke y Genkai, sentí lo que lo estaba causando. Un hombre grande, obviamente muy peligroso, había atravesado una docena de shinobi de cascada. El peso y los pasos no coincidían con los de Iwa, por lo que Hoichiro no pudo evitar preguntarse quién los estaba ayudando. El hombre atravesó a otros tres shinobi enemigos cuando apareció a la vista. Kisame Osigaki fue inmediatamente reconocible. No había muchos ninjas desaparecidos tan infames como él. Kisame le guarda rencor a Takigakure. Estaba confundido, pero agradecido por el indulto. Fu corrió para enfrentar la nueva amenaza y luego el campo de batalla alrededor de Kisame quedó completamente envuelto en agua. Hoichiro quedó atrapado en los bordes de la esfera transparente y rápidamente salió nadando de ella. No estaba dispuesto a entrar en la esfera transparente donde su dotonjutsu fuera limitado. En cambio, él y el resto de sus guardias comenzaron a atacar a la hora desanimado Shinobi de Takigakure. Una onda de choque lejana les dijo que la verdadera amenaza a la que se enfrentaban no iba a ser de Takigakure, sino de la maldita aldea de la hoja. Descanso. Shikaku estaba siendo jalado en múltiples direcciones. Tenía que estar atento a las actualizaciones que el clan Yamanaka estaba alimentando al mapa en caso de que la situación en el terreno cambiara. También tuvo que organizar la defensa de Konoha. Todos necesitarían pelear, posiblemente incluso los Genin y aquellos que normalmente no eran shinobis de combate. Tenían una gran cantidad de pergaminos cuna y extra de primera generación que Sakura había creado. Shikaku se los proporcionaría a los genin para darles un arma decente. Si bien la mayoría de los chunin podrían sobrevivir a uno de esos pergaminos, no era algo seguro y seguramente era una gran distracción en medio de una pelea. Shikaku también tuvo que reconfigurar escuadrones y aseguró de que todos estuvieran ubicados en el mejor lugar posible. Tsunade, por ejemplo, no tiene la tarea de curar, ya que necesita estar en primera línea. El equipo de Gai había sido tratado para cazar al criminal de clase S Kisame, por lo que ponerlos contra uno de los shinobi clasificados de clase S de Kumo sería una buena opción. Las pequeñas cosas eran importantes, como asegurarse de que el clan Sarutobi y otros especialistas de Katon no estuvieran cerca de las peleas de Agurame. Asegurándose de que el clan Yuga estuviera disperso uniformemente para vigilar a los infiltrados. Había que tener en cuenta los nuevos sellos defensivos de la propia aldea, así como el número y tipo de trampas que se colocarían. El hecho de que se acercaran a la aldea desde una dirección no significaba que no podrían dar la vuelta para golpear el otro lado o atacar simultáneamente todos los lados. Shikaku estaba inundado de información mientras trabajaba con Jiraiya para implementar el mejor plan de defensa posible. En medio de todas esas preocupaciones, no pudo evitar preocuparse por su hijo, quien probablemente estaba en ese mismo momento luchando contra el ejército de Iwagakure. Descanso. La batalla iba extremadamente bien a los ojos de Shikamaru. Era difícil saber qué estaba pasando con el equipo 7 en el medio, pero se estaba sintiendo el chakra demoníaco. Los temores anteriores de que Tsuchikage y ambos Iwaginchuri que estaban en el campo de batalla estaban infundados. Mientras el equipo 7 pudiera lidiar con Annie quien quisiera que estuviera liderando las fuerzas de Iwa, la batalla estaba prácticamente ganada. Y entonces sucedió algo inesperado. Sus agudos sentidos vieron a un escuadrón de shinobi de Konoha colapsar a su lado. Sus instintos le gritaron que se moviera y rápidamente usó un kawarimi para alejarse de su ubicación. Menos mal que tenía como shuriken que no había visto le habría golpeado las piernas si hubiera sido una décima de segundo más lento. Un clon de Naruto no tuvo tanta suerte y se había disipado. Ino, Choji, Rogle y el clon restante de Naruto se giraron para ver a Itachi Uchiha. Los ojos de Shikamaru se abrieron de sorpresa. De todos los planes de batalla que había hecho, este era un hecho que no había previsto. ¿Qué demonios? ¿Itachi maldito Uchiha está trabajando con Iwa? No, eso no tiene ningún sentido. Shikamaru no tuvo tiempo de pensar mientras Itachi se movía con pasos seguros que eran casi hipnóticos de ver. Sin rasguños que fue hipnótico. Shikamaru salió del genjutsu y corrió hacia Ino para sacarla a ella también. Choji también había sido atrapado y estaba allí incapaz de evitar que el kunai le perforara el estómago. No. Choji. Shikamaru lanzó sus sombras hacia Itachi, quien desapareció en una bandada de cuervos. Shikamaru nuevamente se movió por instinto y evitó ser apuñalado también. Contrarrestó con su propio Kuna y en una fracción de segundo había desviado dos golpes, sin embargo, el tercero sería cierto si el clon de Naruto no hubiera acuchillado en ese momento. Itachi, con una exhibición aterradora de economía de movimiento, se movió ligeramente permitiendo que el ataque pasara. Shuriken por docenas volaron hacia el clon a quemarropa. El clon trató de usar futón. Repuso, elemento de viento palma de vendaval, pero Itachi era demasiado rápido y la distancia era corta para que él lo lograra a tiempo. El clon se disipó y Shikamaru usó con éxito Kagemane no Jutsu atrapando al mortal shinobi de clase S y lanzó un par de kunais directamente a la garganta y el pecho de Itachi. Con incredulidad, Shikamaru vio que el clon explotaba en una bandada de cuervos. Itachi reapareció detrás de Ino y le asestó un fuerte golpe en la nuca, matándola o dejándola inconsciente. Shikamaru nunca antes se había sentido tan superado. Enjuagó el chakra para tratar de romper un Genjutsu potencial, pero la realidad estaba frente a él. Choji se estaba desangrando y e Ino estaba derribada e incluso podría estar muerta. Rogue corrió valientemente hacia Itachi intentando detener el golpe, pero había llegado demasiado tarde. Itachi lo esquivó fácilmente y luego lo atrapó en un Genjutsu. Shikamaru pidió ayuda cuando Rock Lee comenzó a atacar a los aliados shinobi con un abandono imprudente. El heredero del clan Nara usó su jutsu de clan nuevamente para atrapar a Lee y luego empujó chakra hacia él destruyendo con fuerza el genjutsu. En el tiempo que le tomó a Shikamaru hacer eso, Itachi había dejado caer un escuadrón de ninjas de la Hoja que había venido a ayudar. Nada podría detener a este monstruo. Estaba usando apenas un hilo de chakra con sus ataques solo genjutsu y clones menores. Sabía que el equipo 7 ahora estaba a tanto de la presencia de Itachi, solo esperaba que llegaran un tiempo antes de que las fuerzas Hoja bajo su comandante resultaran completamente diezmadas. Descanso. Naruto había estado luchando contra A nuevamente tratando de desgastar al contenedor de demonios más titular. En modo sabio, pudo bailar fácilmente alrededor del Jinchuriki transformado. Sin embargo, todavía tenía que darle un golpe verdaderamente letal. Sus compañeros estaban a su alrededor diezmando a las fuerzas Iba que intentaban acudir en ayuda de Kitsuchi. Naruto acababa de dar una patada devastadora a Ann cuando apareció el clon que estaba al lado de Shikamaru. La larga práctica se asegura de que no reaccionará a las noticias sorprendentes, manteniendo su mente en la pelea. Sin embargo, la noticia era algo que tenía que compartir con Kakashi. Llamó a su sensei. Itachi acaba de llegar al campo de batalla y atacó al escuadrón de mando de Shikamaru. Los va a hacer pedazos. Kakashi retrocedió bailando de otro poderoso doton jutsu que Kitsuchi envió hacia él. Kitsuchi habría estado muerto por mucho tiempo ahora si no fuera por los refuerzos que seguían llegando. Los estaban matando a medida que llegaban, por lo que la pelea avanzaba bien, pero esta noticia lo cambió todo. Kakashi sabía que Itachi era probablemente uno de los mejores shinobi que jamás había producido la hoja. Era un maestro en genjutsu, incluso sin su sharingan. Su velocidad, taijutsu y competencia en todas las artes ninja lo perfeccionaron en un enemigo que el mismo Kakashi no podría derrotar. Ese era el objetivo de tener dos escuadrones de élite entrenando para derrotarlo usando números y tácticas planificadas previamente. Kakashi sopesó cada una de las habilidades de su equipo. Ninguno de ellos podría enfrentarse a un solo de Itachi. Naruto en realidad estaba en la mejor forma para hacerlo, con el modo sabio ni siquiera tuvo que abrir los ojos para sentir dónde estaba Itachi. Por otro lado, se estaba quedando sin chakra natural y solo le quedó un clon lleno. Sasuke tenía el sharingan, por lo que podría resistir algunos de los trucos del sharingan que Itachi podría usar. Kakashi estuvo tentado de ir él mismo, pero le preocupaba que Kitsuchi y An estuvieran juntos. Kitsuchi era un veterano de muchas batallas y tenía la ventaja de la experiencia en su equipo. Tenía el número de Kitsuchi y había poco que el hombre pudiera hacer para presentar un desafío a Kakashi. Ese podría no ser el caso para los demás. En última instancia, Naruto y Sasuke fueron las mejores opciones. Sakura podría ayudar a lidiar con los refuerzos con su genjutsu y él tendría que lidiar con Kitsuchi. -yan. Todo esto fue procesado por su mente en menos de dos segundos. Gritó órdenes: Naruto, convoca al resto de los sapos de batalla aquí y luego tú y Sasuke se ocuparon de Itachi. Naruto empujó un Rasengam infundido por la naturaleza en el estómago de Annie y lo envió volando por enésima vez. Pasó a través de los sellos manuales y convocó a Gamabunta. La mayor parte del chakra sabio se había agotado y usó el último para alejarse de Gamabunta y convocar a Gamairo. Naruto abandonó el modo sabio y usó puramente su propio chakra para convocar a otros 40 clones para darles a Kakashi y Sakura un respiro. Luego, él y Sasuke atravesaron el campo de batalla en busca de la última ubicación conocida de Shikamaru. Kakashi intentó acabar con Kitsuchi antes de enfrentarse a An, pero el astuto comandante de Iwa subsistió con su propio clon de roca. Kunai y con etiquetas explosivas detrás de ellos fueron arrojados por dos Iwa Chunin, pero Kakashi simplemente arrojó un par de sus propios Kunai y los desvió cuidadosamente. Mientras lanzaba, también se movía hacia An. An rugió con rabia primaria. Fue algo milagroso que el Hinchuriki aún pudiera distinguir amigos y enemigos en su estado actual. Kakashi bailó alrededor de los golpes de la criatura. Más Shinobi de Iwa entraron en el área de batalla y uno envió un dotón. Dose Kiryu, particularmente peligroso, estilo tierra. Dragón de tierra. Kakashi manipuló la pelea con An de una manera que hizo que el dragón de tierra se estrellara contra el anfitrión de cinco colas. Los clones de Naruto descendieron para vengarse de los refuerzos, cortando varios. Sakura continuó usando su Genjutsu para confundir a sus oponentes. Al igual que su trabajo con Sasuke, los clones de Naruto parecían saber instintivamente a quién confundiría. Su trabajo en equipo se había perfeccionado hasta tal punto que casi podía sentir los pensamientos de los demás. Sakura sabía que la batalla iba a estar mucho más cerca ahora que Naruto y Sasuke se habían ido para perseguir a Itachi. No se atrevió a pasar un solo momento preocupándose por ellos. La batalla fue caótica en extremo y un pequeño paso en falso podría ser fatal. Como si sus pensamientos tuvieran una profecía, sintió chakra debajo de sus pies. Un ninja Iwa se levantó del suelo empujando su tanto a Sakura. Sakura estaba en un equipo de potencias de Taijutsu. Ella no estaba a su nivel en Taijutsu, lo cual era un hecho. Pero ella entrenaba con ellos todos los días y en esas batallas tenían que trabajar para ganar. Eso significaba que el ninja de Iwa que pensó que estaba asesinando a un especialista en genjutsu, invirtió las tornas de arrepentimiento. Sakura bloqueó el ataque empujando la espada fuera de curso y luego respondió inmediatamente con su propio cuna y en la garganta. El shinobi, demasiado confiado, no esperaba un contraataque y pagó con él por su vida. Sakura pateó el cadáver y luego esquivó un dotón. Doryuso, elemento tierra. Lanzas de flujo de tierra, que estalló debajo de sus pies. Antes de que pudiera tomar represalias con Genjutsu, Gamairo derribó sus espadas sobre el usuario de dotón. Sakura se volvió y vio a Gamabunta patear a otro grupo de ninjas de Iwa. Gamaken usó su sasumata nan, pero el hinchuriki fue demasiado rápido para que el arma diera en el blanco. Los grandes sapos de batalla del monte Myoboku estaban haciendo sentir su presencia. Kakashi creó un par de clones de iluminación para ayudar a distraer a Ami, con suerte, permitir que uno de los sapos se inmovilizara a la bestia aparentemente invulnerable. Mientras tanto, volvería a intentar acabar con Kitsuchi. Llegó un nuevo grupo de refuerzos iba y el rostro de Kitsuchi traicionó un destello de miedo. Kakashi vio la llegada e inmediatamente armó el parecido familiar. La hija de Kitsuchi, Kurotsuchi, acababa de llegar. Konoa no sabía todos los detalles, pero se rumoreaba que era un prodigio y tenía un Kekkei Genkai que podía hacerla peligrosa. Pero su padre tuvo un destello de preocupación y para que un shinobi de su calibre muestre sus emociones, eso debe significar que está aterrorizado. Él sabe que ella no está lista para un oponente como yo. Kakashi llamó a Kitsuchi. Veo que es una reunión familiar. Onoki también se esconde debajo de una roca. Kakashi rara vez habló en la batalla, pero esta vez tenía un propósito muy específico. Quería que Kitsuchi entendiera que sabía exactamente quién era la joven. Lanzó un par de kunai a Kitsuchi y luego puso una ráfaga de velocidad haciendo una línea de abeja para la hija del hombre. Kitsuchi gritó: No hay vuelta atrás. Kitsuchi se lanzó hacia adelante usando el Shunshin. El Shunshin era un fantástico ninjutsu complementario que usaba chakra para empujar a un shinobi hacia adelante. No era una técnica de teletransportación como Kawarimi y ciertamente no era nada como sin. Normalmente, el Shunshin operaba lo suficientemente rápido como para que un Shinobi no fuera realmente vulnerable ya que se movía a una velocidad increíble en línea recta, pero Kakashi había estado esperando esto y su Sharingan había recogido los rastros reveladores de Chakra que comenzaban a formar el Shunshin en el instante. Había comenzado. Kakashi giró bruscamente y golpeó Chakra en sus pies cortando hacia adelante con un Raikiri que se formó en un instante. Kakashi no iba tras Kurotsuchi. Su objetivo todo el tiempo había sido Kitsuchi. En un momento de amor paterno, se había dejado vulnerable y Kakashi lo explotó despiadadamente con su jutsu de rayo personal que atravesó su corazón y mató a Kitsuchi al instante. El hijo de Ono Kitsuchi Kage de Iwagakure estaba muerto. Descanso. Anko e Iruka se formaron apresuradamente con los 24 ambú que les fueron asignados. Los divididos en dos grupos. El equipo A estaría con ella y trabajaría en las tácticas de golpe y fuga, mientras que el equipo B comenzaría a colocar todo tipo de trampas maravillosas. Los sellos que Sakura había creado hicieron que Anko simplemente se mareara al verlos en acción. Incluso los sellos que originalmente no funcionaban correctamente en los ojos de Sakura fueron de gran ayuda para Anko. Un ejemplo fue un sello de Fuinjutsu que se suponía que almacenaba chakra para que alguien lo usara. Desafortunadamente, nadie había sido capaz de descubrir cómo absorber el chakra fuera del proceso estándar de píldoras alimenticias. Peor fue que las focas sangraron lentamente chakra en el transcurso de unos días, por lo que hizo imposible almacenarlas. Pero la mente tortuosa de Anko tenía un uso para ellos. Debido a que filtraron chakra, los exploradores y sensores de Kumo lo detectarían. Entonces Anko hizo que Iruka y otros ambú colocaran los sellos al azar en algunos lugares fijos, como árboles y rocas. Centraron sus trampas alrededor de esos lugares también. Pero además de eso, también les pidió que los pegaran a animales salvajes y pájaros que deambularían por el chakra sangrando al azar que enviaría señales falsas a los invasores de Kumo. Las trampas que se estaban colocando variaban bastante. Algunos eran tan simples como makibis y envenenados, trampas de pozo, etiquetas explosivas que se activaban en función de la presión y, por supuesto, bombas de humo modificadas con gas venenoso. Las trampas a veces se ocultaban de forma natural, pero otras veces se cubrían con magen. Kokon y arazuno jutsu, ilusión demoníaca. Técnica del entorno falso. A Anko le gustaba variarlo. Una de sus trampas más divertidas era una trampa obvia que no estaba oculta y no tenía genjutsu. Muchos shinobi esperarían y tratarían de descifrar qué truco había que no estaban viendo mientras todo el tiempo no había nada. Sí, a Anko le encantaban sus pequeños juegos psicológicos, por eso era una excelente interrogadora. Otro sello más le permitirá colocar serpientes en una forma de éxtasis que se activaría por mera proximidad. Anko colocó varias de sus invocaciones de serpientes poco inteligentes en esos pergaminos por sí mismos no serían demasiado peligrosos, pero la sorpresa inesperada podría matar a algunos shinobi. Anko no se hacía ilusiones de que podrían detener el avance con trampas y tácticas de guerrilla. Pero obligó a los invasores a tomar una decisión. Reduzca la velocidad y evite las trampas o sufra bajas. Instrucciones dadas al equipo B, llevó al equipo hacia adelante a un ritmo rápido. Con los invasores ahora a solo dos días de distancia, necesitan viajar durante la mayor parte del día para interceptarlos. Luego instalarían una serie de trampas y luego comenzarían a atacar a los invasores. El plan volvería a desaparecer en las áreas atrapadas para desalentar la persecución o matar a más shinobi de la nube. Anko miró a Iruka. Nunca hubiera pensado que después de Orochimaru encontraría el amor. Sus habilidades sensoriales serán clave para sobrevivir a esto haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que él sobreviviera de una forma u otra. Se guardó esos pensamientos para sí mismo, ya que si se utilizaron de eso, el noble argumentaría que él debería ser quien se asegurara de que ella viviera. Dejando a un lado esos pensamientos, se apresuró para poder estar en su lugar para su primer enfrentamiento con Kumo. Descanso. Gurotsuchi había desobedecido las órdenes de su padre para asegurarse de que su padre estuviera bien solo para verlo brutalmente asesinado con un jutsu de iluminación en el pecho en un intento evidente de protegerla de cualquier daño. La culpa y la rabia lucharon en su mente mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. Ella reaccionó con una furia candente e inmediatamente usó Yoton. "Se cae yo no jutsu, elemento lava. Kai viva en Kakashi." Kakashi simplemente lo sustituyó fuera del camino del ataque con un pedazo de escombros junto a un Iwachunin a quien mató con un kunai en la garganta antes de volver a enfrentarse al Chururiki. Kurotsuchi tenía lágrimas corriendo por su rostro. La venganza era el único pensamiento que llenaba su mente. akatsuki la agarró del brazo con fuerza. Para ahora mismo. El Jonin normalmente jovial de Iwagakure había adoptado un comportamiento severo. No desperdicies tu vida contra el imitador gato ninja. Él mató a tu padre. ¿Qué te hace pensar que sobrevivirás a la pelea con él? Gurotsuchi miró a su protector. Tengo que hacer algo. Es mi culpa. Estaba tratando de salvarme. Entonces haz lo que él quería que hicieras. Quédate con los ninjas médicos y los genin. Si el enemigo ataca allí, necesitarán tu protección. Gurotsuchi casi discutió, pero no pudo negar habrían sido los últimos deseos de su padre. Sin embargo, un día juró que se vengaría de Sharingan no Kakashi. Con una última mirada llena de odio, le dio la espalda al asesino de su padre y volvió a su puesto. Naruto y Sasuke llegaron lo más rápido que pudieron. El Sharingan de Sasuke estaba girando locamente con anticipación. Finalmente iba a luchar contra su hermano. Sasuke había estado anhelando esta pelea desde la masacre y lo impulsó a velocidades aún mayores. Naruto estaba casi igual de ansioso pero por razones muy diferentes. Sus amigos estaban en peligro y necesitaba ayudarlos. Itachi sintió las dos poderosas fuentes de chakra a medida que se acercaban. Los shinobi de hojas caídas estaban a su alrededor. Se había esforzado por no matarlos, pero no podía parecer que estaba mostrando piedad, por lo que se le dieron numerosos huesos rotos y heridas mortales al shinobi hoja. Si un ninja médico pudiera llegar a ellos a tiempo, estarían bien. Itachi odiaba dejar tanto al azar, pero tenía opciones limitadas. Itachi dejó al shinobi y corrió hacia las firmas de chakra. Sasuke lo vio y rápidamente lanzó una andanada de shuriken. A esa distancia era un juego de niños evitarlos a pesar de la increíble velocidad y poder detrás de los lanzamientos. Itachi se hizo a un lado solo para ver a Sasuke usar un Kawarimi en el pequeño objeto. Le recordó inquietantemente el dominio de Shisui de la técnica de sustitución. Aunque su amigo era más conocido por su habilidad con el Shunshin, muchos oponentes nunca se dieron cuenta de que usaba los dos juntos con un efecto letal. Si bien fue rápido, el pico de chakra fue fácil de leer para Itachi y respondió con un Genjutsu para atrapar a su hermano. Sakura era experta en Genjutsu, pero no era Itachi. Dicho esto, entre practicar contra Sakura y la ventaja natural incorporada de tener el propio Sharingan demostró ser suficiente para repeler el chakra extraño que intentaba manipular sus sentidos. Itachi abrió los ojos ligeramente sorprendido por la habilidad de Sasuke incluso mientras esquivaba el chidori sembon de Sasuke. Sasuke no había venido solo y su camarada había creado decenas de clones. Varios arremetieron con futon. Shinku Gyoku, balas de vacío de liberación de viento, llenando el aire con diminutas bolitas de muerte. El propio Itachi usó la técnica de sustitución del cuerpo para ponerse detrás de Sasuke. Itachi apenas tuvo tiempo de bloquear el poderoso golpe de codo en su cabeza. Itachi fue empujado hacia atrás por el golpe que evitó que la patada de seguimiento de Sasuke golpeara. La estimación de Itachi de las habilidades de lucha de su hermano subió un poco, pero no dejó que eso se mostrara en su rostro tonto hermanito. Yo, no se le permitió a Itachi terminar cuando los clones de Naruto se precipitaron hacia él golpeándolo con las katanas desenvainadas. El miembro de Akatsuki bailó entre los clones con aparente facilidad, pero en realidad no fue tan simple. Los clones trabajaron en conjunto presentando combinaciones de ataques casi imposibles de escapar. Solo los sentidos y las habilidades afiladas de Itachi le permitieron evitar el daño. Su primera oración ni siquiera se había completado cuando Sasuke agregó una andanada de sus propios shuriken a la mezcla, ignorando por completo a todos los clones de Naruto, pero centrándose infaliblemente en Itachi. Itachi creó un clon como distracción y luego respiró hondo mientras golpeaba a Katon. Gokaki no Jutsu. Lanzamiento de fuego. Técnica gran bola de fuego. La habilidad de Itachi permitió que la enorme bola de fuego fuera más grande, más caliente y más rápida de lo normal. Itachi sintió el pico de chakra de Sasuke antes de que una ola de agua golpeara a su jutsu anulándolo por completo. A través del vapor, un par de kunai infundidos con viento se dirigieron hacia él a una velocidad imposible. Itachi logró esquivar ambos y vio el cable ninja conectado a ellos. Una fracción de segundo después, vio una ola de balas de aire que también gritaban hacia él. Sin tiempo suficiente para usar la técnica de sustitución del cuerpo, Itachi contorsionó su cuerpo para recibir la menor cantidad de daño posible. Tuvo mayor éxito ya que solo dos balas lograron rozar su piel. Las heridas no lo detendrían pero era la primera sangre. Itachi se dio cuenta de que no sería capaz de tener una conversación tranquila con Sasuke. El hermano mayor Uchiha se retiró rápidamente del campo de batalla. Naruto y Sasuke lo persiguieron como lo había planeado. Después de ganar un poco de espacio para respirar, Itachi pasó a la ofensiva. Dos de sus clones se lanzaron hacia adelante y comenzaron un tumulto con los clones de Naruto. El verdadero Itachi usó Genjutsu, aunque no fue tan impactante si hubiera podido hacer contacto visual, pero aún así fue suficiente para capturar a los clones en él. Su percepción del campo de batalla cambió según el gusto de Itachi y pronto fueron más un obstáculo que un beneficio. Itachi soltó una risa burlona, envía a tu amigo lejos Sasuke, estás avergonzando a nuestro limaje. Sasuke gruñó pero no respondió. El verdadero Naruto cerró los ojos y disipó a todos los clones en el área, así como al chakra de la naturaleza que llenó uno. Era el clon final de Naruto lleno de energía natural, lo que significaba que solo había tenido 5 minutos de senjutsu para terminar la pelea mantuvo los ojos cerrados y se abalanzó con una velocidad que no solo igualaba a la de Itachi Uchiha, sino que la superaba. El Sharingan de Itachi permitió una forma de precognición que evitó que su cuerpo fuera golpeado por el Naruto infundido con Senjutsu. Itachi sintió que ni siquiera podía bloquear un golpe sin que su brazo se rompiera. Tal era la fuerza de los golpes de Naruto. No solo eran fuertes, sino que también se acercaban a una velocidad casi cegadora. Itachi no pudo seguir así por mucho tiempo y un dolor comenzó a desarrollarse dentro de su pecho. En lugar de intentar otra esquiva frenética, usó una de sus cartas de triunfo. Susanoo entonó Itachi y la energía roja lo rodeó formando una construcción esquelética. El hueso del constructor bloqueó el golpe de Naruto. Uzumaki se lanzó hacia atrás inseguro de este nuevo jutsu. El hueso de Susanoo en realidad había sido roto por el golpe e Itachi permitió que más de su chakra agregara carne y armadura sobre él. Itachi llamó a su hermano. Este es el secreto del hermano tonto de nuestro clan. Este es el poder del magetio Sharingan. Naruto tenía un límite de tiempo sobre cuánto tiempo podía usar el chakra de la naturaleza y no perdió el tiempo en cargar de nuevo en la refriega. Esta vez usó un Rasengan potenciado con Senjutsu y cargó Sasuke agregó Chidori Senbon, sin embargo, no esperaba que fuera efectivo y no estaba equivocado. El Susanoo blindado no tenía ni un rasguño cuando lo arrojaron. El Rasengan de Naruto habría sido mucho más peligroso, pero Itachi permitió que Yata no Kami, espejo de Yata, tomara el golpe. El escudo negó cualquier ataque e incluso el poder del Senjutsu Rasengan de Naruto no hizo mella en él. Inmediatamente al ver que el ataque fallaba, Naruto sacó su katana y empujó chakra de naturaleza de viento a través de ella y cortó el escudo. Sin efecto. A salvo detrás del Susanoo, Itachi continuó hablando. Te dije que me encontrarás cuando tuvieras ojos como los míos. ¿Sabes por qué? Quería tus ojos, hermano menor. Madara Uchiha le robó los ojos a su hermano menor y le otorgó aún más poder. ¿Qué se supone que debo hacer con tus débiles ojos, hermano? Itachi necesitaba que Sasuke entendiera el poder de los ojos trasplantados. Sería un último regalo para su hermano. Sasuke reprimió una réplica y en su lugar pasó a través de los sellos de mano para Chidori e hizo, "Lanza Chidori". La lanza se estrelló contra el Susanoo de Itachi, pero no logró atravesarlo. Sasuke gruñó y arrojó uno de los kunais especialmente diseñados por Sakura que actuaba como su propio sello de almacenamiento. El kunai golpeó el Susanoo de Itachi y salpicaron miles de galones de agua. Raiton. Jibashi Daino. Lanzamiento relámpago. Asesinato electromagnético masivo. Un rayo salió de Sasuke y entró en el agua en la que se empapó la construcción de Chakra de Itachi. Itachi se estremeció por el drenaje de Chakra, el ataque amplificado por el agua envió rondas de Chakra Raitón a través de su susanoro. Itachi casi cae de rodillas y apenas movió el espejo Yata para bloquear una patada atronadora de Naruto. Itachi cortó con la espada de Totsuka. No tenía ningún deseo de usar el arma para atrapar a Naruto o Sasuke, sin embargo, la pelea tenía que parecer real. Sasuke y Naruto esquivaron el arma parpadeante. Con una comunicación tácita, Naruto usa un Shunshin para aparecer junto a Sasuke y domina salvajemente a un futón. Daitopa, elemento de viento. Gran avance. Sasuke en el mismo momento usó una de las técnicas avanzadas de Uchiha Katon. Sasuke había descubierto el antiguo pergamino del recinto del clan Uchiha y había trabajado duro para dominarle. Katon, Goenki, elemento de fuego, gran bola blace, rugió de la boca de Sasuke. El calor de las llamas distorsionó la visión a su alrededor. Se decía que el jutsu tenía el doble de temperatura que cualquier otro jutsu de Katon. El ataque combinado rugió y se estrelló contra el Susanoo de Itachi. El calor convierte en cenizas toda la vida vegetal que aún se encuentra en las inmediaciones de Itachi. La combinación de futón y catón habría superado cualquier jutsu de su itón. Tal era su calor y poder. El yata espejo absorbió la peor parte del ataque y neutralizó el furioso infierno de la muerte. Sin embargo, todas las partes del Susanoo de Itachi que no estaban directamente detrás del espejo se quemaron. El cuerpo de Itachi estaba destrozado por el dolor mientras reformaba el resto de su Susanoo después del ataque. Itachi estaba impresionado con su hermano pequeño. Muy pocos Uchiha alguna vez aprendieron una técnica tan difícil y agotadora. A pesar del dolor, Itachi mantuvo la voz tranquila. Sin el poder de estos ojos, eso me habría matado, hermano pequeño, se burló Itachi. Sasuke respiraba con dificultad desde el último ataque. Tanto Naruto como Sasuke fueron entrenados por Kakashi y pudieron ver claramente la realidad de la pelea. El espejo hizo a Itachi invencible, pero solo podía apuntar en una dirección. Si pudieran atacar con suficiente poder desde múltiples direcciones, podrían romper la construcción de chakra blindada y luego acabar con Itachi. Pero el tiempo se estaba acabando. Sasuke había usado una gran cantidad de chakra y a Naruto solo le quedaban unos minutos de Senjutsu. Una vez que se agotara, sería mucho más susceptible a Genjutsu y solo podría atacar con una fracción de la velocidad y la fuerza que usaba ahora. El trabajo en equipo de Naruto y Sasuke tendría que ser impecable para que su próximo ataque funcionara y era poco probable que tuvieran otra oportunidad. Sasuke hizo una mueca y tomó una pastilla de soldado para recuperar la energía y el chakra necesarios. Descanso. Obito Uchiha necesitaba reunir y extraer todos los Hinchuriki para que su plan funcionara. Iwagakure había enviado una gran fuerza y la mayoría de sus mejores luchadores estaban lejos de la aldea. Para compensar esto, habían dejado atrás a Rossi del elemento lava para protegerlo. Lo que hizo que ahora fuera el momento perfecto para que Obito recogiera el Jombie. Obito trajo consigo algunos de los clones modificados de Zetsu. Ahora parecían imitaciones perfectas de los Shinobi de Konoha. Su propósito era doble: atraer a Rossi y también asegurar que las llamas de la guerra siguieran ardiendo con fuerza. El hombre que actualmente se hacía llamar Madara Uchiha observó cómo la media docena de clones de Zetsu comenzaban a causar un alboroto en el corazón de Iwagakure. Descanso. Juro Suzumori estaba revisando el papeleo que normalmente manejaría el Tsuchikage. El papeleo era la ruina de todos los Kage. El volumen total era espantoso. Sus pensamientos a menudo volvían a su hijo mayor. Deseaba poder estar allí con él. Konoa se tomaba en serio la protección de sus aliados y sabía que su hijo estaría fuera de su alcance si Konoa respondía al ataque con Kakashi y su letal equipo. El dominio de Juro del Jutsu de su clan era completo. Esto significó que cuando siete intrusos aparecieron repentinamente dentro de Iwagakure, reaccionó al instante. Gritó órdenes de prepararse para la batalla y corrió hacia las vibraciones del enemigo. ¿Cómo es esto posible? Ha redescubierto Konoa el Jutsu del cuarto. El líder temporal de Iwa estaba preocupado. Sabía por los movimientos y el peso que no eran Naruto Namikaze. Solo ciertas personas podrían usar el jutsu. ¿Por qué atacar con una fuerza tan insignificante? Podría ser esto una distracción. Estos pensamientos se arremolinaron cuando vio a sus oponentes. Seis de ellos estaban vestidos como Shinobi de Konoha. Reconoció a dos de los libros de bingo como Chunin experimentados. Los otros no los reconoció, lo que significaba que estaban disfrazados o que no eran lo suficientemente infames como para incluirlos en los libros de bingo. Dos edificios fueron destruidos y decenas de civiles murieron junto con un par de Iwashinobi que estaban en el área.